puede haber gente? ¿Cómo puede haber gente tan dura? Yo tengo un amigo que es tan duro, que escucha misa por radio. Y cuando viene la limona, apaga el radio. Y eso no es nada, tiene una pezuña. ¿Cómo le apestará la pata que su ángel de la guarda duerme en el otro cuarto? Le voy a contar lo que le pasó. Y me dijo, no digas mi nombre. Y yo, respetándolo, le dije, no, hermano, no te preocupes, yo no voy a decir tu nombre. Pero mi compadre Coco Pita, un día se va de vacaciones con sus maletas y tenía un lorito que lo había criado desde chiquito, lo tenía en el hombro, amarradito al cuello con una cadenita para que no se le vaya a escapar. Lo adoraba el loro. Total, llega a la aduana y lo aguantan. Señor, usted no puede pasar acá con animales. Pero yo lo he criado chiquito, es mi lorito. ¿Qué lorito? Acá no hay sentimentalismo ni nada, señor. Si usted pasa con el loro vivo, tiene que pagar 1000 soles. Y si pasa con el loro muerto, solamente 500 soles. Mi compadre, como era duro. ¿Cómo? A ver, repítame esa situación que me hago. Si usted pasa con el loro vivo, paga 1000 soles. Y si pasa con el loro muerto, solamente 500. Mi compadre Pita lo queda mirando así al loro como para darle vuelta. Y el lorito lo queda mirando al loco Pita y le dice, ya, compadrito, pon 500 que yo pongo el resto.